Profesor Barcellos, la creación del valor en las empresas de este siglo XXI tiene un componente muy interesante. ¿Cuál es? Primero, el compromiso con los stakeholders. Creo que la empresa debe escuchar, ¿no?, los stakeholders, entender sus necesidades y a partir de ahí desarrollar estrategias que impacten, ¿no?, positivamente en el medio ambiente, en la sociedad, ¿no?, de una manera sostenible. Para desarrollar un proyecto, sobre todo de materias primas, es importante conocer la realidad del entorno. En el país se conoce como consultas previas con las comunidades que están donde se desarrolla el proyecto. ¿Eso es clave e importante? Sí, fundamental. Creo que es fundamental entender, ¿no?, las necesidades de las comunidades y principalmente dónde sacan las materias primas. Este caso que vimos acá de Braskem ha identificado, ¿no?, desde a través de un análisis de ciclo de vida del producto, identificar una oportunidad de mejora, una necesidad de hacer un plástico verde, un plástico que no agride la naturaleza. Ese es entonces uno de los componentes básicos para lograr un objetivo como empresa emergente, como una empresa posicionada, innovadora y competitiva. Sí, sin duda. Este creo que es un gran reto, ¿no?, un desafío de las empresas hoy en día, buscar estrategias que minimicen los impactos negativos de sus operaciones y traigan beneficios no solamente ambientales, pero sociales y económicos. ¿Hay alguna data, alguna estadística al respecto de qué empresas han logrado aplicar estas normativas para poder lograr sus objetivos? Bueno, hay varios ejemplos, pero en esta ponencia, ¿no?, he hablado sobre Braskem de Brasil, uh-huh, he hablado de Nespresso de Suiza, dos empresas que han trabajado en la misma línea, ¿no?, en la misma estrategia de desarrollo sostenible. Y aquí en el Perú, ¿cómo ve usted? ¿Qué deben de hacer las empresas, por ejemplo, mineras? Bueno, creo que es importante estar al corriente porque la sostenibilidad no es de moda, la sostenibilidad está para quedarse, entonces tienen que estar muy atenta a las comunidades, ¿no?, tienen que estar muy atenta a las necesidades, respetar el medio ambiente, intentar minimizar los impactos que la minería, por ejemplo, puede causar. Entonces buscar estrategias que busquen, ¿no?, una extracción de una manera mejor y disminuye el impacto de sus actividades. Las experiencias que dicen, ¿cuánto tiempo demoraría en hacer todo este proceso para lograr los objetivos? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Quizás más? Sí, depende de la inversión de la empresa, del compromiso de la empresa, pero si es una empresa compromisada, debe hacer un plan estratégico, pensando en minimizar estos efectos y traer estrategias positivas. Y puede ser de 6 a 1 año, creo que es un tiempo razonable. Sí. ¿Y qué porcentaje de la inversión total del proyecto debería invertir en este tipo de trabajos? Bueno, esto depende, ¿no? Depende del sector, depende de la industria, ¿no? Pero razonable quizás sería 2, 3% del facturamiento, ¿no?, de la empresa. Gracias, profesor. De nada.